Hola, muy buenas, bienvenida. ¿En qué te puedo ayudar? Claro, claro que sí, se me olvidaba. La verdad es que hace tanto tiempo que no viene un cliente a nuestra clínica de SMR que ya prácticamente se me olvidaba dónde trabajaba. Así que bueno, te pido disculpas porque no estoy muy acostumbrado a tratar con clientes, la verdad. Así que bueno, coméntame. Vale, buscabas un servicio de SMR. Vaya, o sea que no puedes dormir, ¿verdad? ¿Y por qué no puedes dormir? Vale, si quieres una pregunta un poco privada, ya te digo que no estoy muy acostumbrado a tratar con clientes, así que te pido disculpas por mi torpeza, ¿vale? Dicho esto, ¿qué te parece si me das tu nombre y tus apellidos básicamente para que mi jefe se crea que ha venido un cliente a la tienda? Porque de verdad que esto es nuevo, ¿vale? Así que si me das tu nombre, por favor. Vaya, me cuesta bastante agarrar esto porque, bueno, la verdad es que todavía no lo había utilizado y tiene bastante polvo, así que si me permites voy a retirar el polvo y retirar este pequeño plástico para poder usarlo más cómodamente. Vamos allá. También un pequeño polvo por aquí. Sí, ya te digo que es el primer cliente que he tenido en mucho tiempo, así que bueno, si te parece, continuamos con los datos, ¿vale? Me das también tu apellido. Vale, con G o con J. Vale, estupendo, pues con esto espero que sea suficiente prueba para mí y para que mi jefe se crea que ha venido un cliente. Así que nada, si me permites, vamos a ir comenzando con los sonidos de ASMR para ver si de esta manera duermes mejor, ¿vale? Así que nada, acomódate en esta pequeña silla de madera que tenemos. Bueno, quien dice acomodarse, dice sentarse porque tiene pinta de ser muy poco cómoda. Así que bueno, si te parece, cierra los ojos, relájate todo lo que puedas y vamos a comenzar con los sonidos, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Así bien, necesitas que esté un poco más cerca, más lejos, ¿vale? Vaya, perdona, creo que te he metido un poco el peine este en la oreja, así que voy a tratar de alejarme un poco. Así bien, vale. ¿Notas ya cómo te relajas o todavía no? Vale, sí, casi que mejor me callo, ¿vale? Vamos a seguir. Por el otro lado. Estupendo, voy a dejarlo por aquí y a continuación voy a pasar con unos mouth sounds que he visto en internet que son bastante populares. Así que nada, voy a tratar de asociarlos a estos colores, ¿vale? ¿De qué color ves esto de aquí? Vale, y esto. Y esto de aquí, vale, y este otro, vale, muy bien. ¿Con cuál quieres empezar? Con este, estupendo, vamos a comenzar con el azul entonces. Así que nada, por favor, cierra los ojos y relájate. Voy a cambiar a continuación. Vamos a cambiar y vamos a utilizar este de aquí. Vale, estupendo. Ahora un poco por aquí. Vale, yo creo que con esto sería suficiente. A no ser que quieras probar estos de aquí. Vale, genial, pues también. Finalmente, este de color amarillo. Vale, estupendo. Bueno, coméntame qué te han parecido para ser mi primera vez como han estado los Mouth Sounds. Sí, es mi primera vez, ya te he dicho que todavía no había tenido oportunidad de probar mis tutes de ASMR con ningún cliente. Así que bueno, eres básicamente el primero, ¿vale? Así que nada, si me permites, voy a hacer más sonidos por aquí. Seguir haciendo sonidos, así que bueno, tú estás cómodo en esta pequeña silla de madera, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que te duele un poco la espalda? Bueno, ya enseguida acabo, así que por favor aguanta un poco más. Bien, vamos a continuar por aquí. Si eres tan amable de oler esto para relajarte un poco más. Sí, es como una especie de aroma a rosas que la verdad es que suele relajar bastante. Vale, estupendo. A continuación voy a pasar a hacer los clásicos sonidos de sprays de agua, así que por favor, concéntrate. Eso es lo que trae el tapón por aquí rápidamente y vamos allá. Vaya, discúlpame, creo que te lo he metido en el ojo, así que espera un segundito. Vale, espera, déjame retirar lo que es un poco tóxico este líquido. Sí, es como una especie de ambientador, entonces es un poco malo que se te haya metido en el ojo, pero bueno, si te empieza a escocer o a irritar, me avisas, ¿vale? Para llevarte al médico. Bien, dicho esto, vamos a conseguir esta pequeña brocha de aquí para hacerte un pequeño masaje en la cara y tratar de compensar el dolor provocado por el anterior spray este, ¿vale? Así que nada, si me permites. Así que bueno, voy a comenzar, ¿vale?
ver si me acerco por aquí. Vaya, bueno, te corto un poco de pelo, pero bueno, no te preocupes que el pelo vuelve a crecer, así que no hay mayor problema, ¿vale? Voy a alejarme un poco por si acaso, ya que bastante mal te he dejado ya. Vale. Así que bueno, te pido disculpas, ¿vale? Y bien, básicamente para finalizar voy a hacer un poco de sonidos con este pequeño control de una PlayStation 4. Así que nada, relájate, ¿vale? Vamos allá. Vale, pues con esto sería todo. Así que bueno, coméntame qué te ha parecido los triggers. Bueno, sí, para ser mi primera vez no está tan mal, ¿verdad? Estupendo, bueno, pues me alegro que te haya gustado, aunque veo que no te has relajado mucho. Vaya, una pena, pues entonces te recomiendo volver dentro de un par de meses, disculpa, cuando ya tenga un poco más de experiencia quizás. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hola, muy buenas, bienvenido a mi clínica de la ASMR, ¿en qué te puedo ayudar? Vale, comprendo, llevas unos días durmiendo mal y te gustaría acceder a uno de nuestros servicios, ¿verdad? Estupendo, ¿y qué servicio te gustaría más? ¿El ASMR Pro o el ASMR Lite? El Pro, ¿verdad? Estupendo, genial, pues no hace falta que digas nada más, así que bueno, voy a proceder a tomarte los datos rápidamente antes de pasar con los triggers, si me permites. Estupendo, genial. Vale, ¿me das tu nombre? Estupendo, ¿y tus apellidos? Vale, con G o con J. Vale, genial. La verdad es que estoy deseando que podamos instalar ya el nuevo ordenador que nos ha llegado, porque de verdad que esto de apuntar las cosas aquí en el papel es un poco tedioso, pero bueno, como hemos tenido tantos clientes últimamente, no hemos tenido ni un solo segundo libre para poder montarlo. Pero bueno, esperemos que para la próxima vez que vengas ya lo tengamos montado, ¿vale? Así que nada, bien, finalmente me puedes facilitar tu correo electrónico para enviarte una pequeña encuesta al finalizar nuestros servicios. Vale, genial. Sí, no te preocupes, es una encuesta voluntaria, pero bueno, nosotros lo agradecemos mucho, ¿vale? Así que nada, apunto esto por aquí. Estupendo, genial. Y te voy a pedir que por favor te tumbes en esta pequeña cama con masajes que tenemos lista para ti. Y bueno, si quieres o si te molesta mucho la luz, hay un pequeño antifaz a tu lado que lo puedes utilizar si quieres, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir comenzando con los triggers. Así que bueno, vacía tu mente, deja tu mente en blanco y vamos a ir comenzando con unos pequeños triggers, ¿vale? Vamos allá. Si hemos tratado de mezclar un poco de visual con el trigger normal para que sea de tu satisfacción, así que vamos a pasar con el siguiente, si me permites. Estupendo, pues para el siguiente trigger vamos a pasar con unos mouse sounds y vamos a tratar de ir un poco a velocidad medio, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar por este rosa de aquí. Estupendo, vamos a cambiar, vamos a coger el amarillito por aquí. Gracias.
Así que le damos allá. Por favor, inspira. Estupendo, muy bien. Vale, y a continuación vamos a relajar incluso aún más el ambiente con estos pequeños spray que son especie de ambientadores. Así que nada, vamos de nuevo.
dice, señor, esto que no le gustaría bajar un pelín más la intensidad. Por supuesto que sí, no se preocupe. Estupendo, así estaría bien. Vale, genial, pues permíteme apuntar esto para tenerlo en cuenta para futuras sesiones, ¿vale? Estupendo, intensidad un poco más baja para el tapping. Sí, no se preocupe que luego pasaré los datos a nuestro superordenador, ¿vale? Así que bueno, si me permite, vamos a seguir por aquí con los sonidos de tijeras quizás. Así que vamos allá. Siempre.